tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchísimas felicidades a todo este país, internacionalmente también el Día del Trabajador. ¿Qué día más justo y meritorio? Así que muchísimas felicidades para todos, seguramente. Y ojalá todo el mundo en donde esté pueda estar comiendo un asado con sus seres queridos, con sus compañeros. Ojalá ese asado llegue a todo el mundo como debe llegar. Y bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a hacer una pizza, ¿qué les parece? Tal vez para la noche. Bueno, esa es la propuesta de hoy. Espero entonces que les guste. Si algo están haciendo, vayan y vean. Están haciendo el asadito, prendan nuestro canal. Estamos cocinando pizza hoy. Ya volvemos. Bueno, comenzamos entonces. Aquí tengo harina 4 ceros. De primicia, buenísima harina. Acá. Lo que no, la levadura es mejor que nunca esté ni cerca de la sal ni de la materia grasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo levadura, y si hablo de levadura, la mejor levadura del país, por supuesto, Copalsa. Eso no admite dudas. Pero saben que es tan buena esta levadura en pan, se llama también levadura húmeda. Voy a distribuir así. Podemos también usar de otras formas, pero nosotros vamos a integrar así. Acá, directo, un método directo y fácil. No estamos todos panaderos, pero sí vamos a hacer una buena masa de pizza. Acá, integré bien, así, qué buen aroma. Y acá, un poquitito de materia grasa, en este caso aceite. Puede ser aceite, yo estoy usando lisa, puede ser también aceite de oliva. Acá, agua, ¿sí? Y ahí comenzamos, directo, ahí, una pizquita de sal, muy poca sal, ahí, y estamos. Esta es la masa de la pizza. Yo no digo que no estén bien las otras cantidades, hay gente con leche, etcétera, pero una masa de pizza es esto. Entonces voy poniendo aquí agua. Un 50% aproximadamente de la cantidad de harina me va a llevar. Y después vamos a amasar. Yo voy agregando. Y voy uniendo. Fíjense que es fácil, no necesita ningún tipo de tanto conocimiento previo para hacer una buena pizza. Y qué rica. Las pizzas sencillas. Hoy vamos a hacer, hoy es un día de comida sin carne. A algunos le podemos poner jamón, otros no. Pero así voy siguiendo. Y voy poniendo así el agua que necesitamos. De a poco siempre. No pongan todo de golpe, porque de repente se nos puede escapar si no estamos acostumbrados a hacer pan o pizza. Y entonces vamos a tener problemas. Ahora sí, esta masa está, fíjense. No debe quedar dura esta masa. Esto tenemos que empezar a amasar un poco. Y fíjense, a medida que yo voy amasando, como que ya no va a estar tan mojada la masa, hasta que no se me pegue por las manos. Entonces voy amasando, tapo. Ahora sí, tapo con un papel film y espero que crezca el doble de su tamaño. No hay hora. Tiempo, depende si le dimos buen amasado, si le dimos buena humedad, y entonces esperamos, crece el doble de su tamaño y veamos qué hacemos. Vamos, entonces tengo acá ya esta masa bien leudada, tapada con un plástico. Fíjense cómo está leudada. Entonces acá un poquito de aceite, acá ya le voy a poner cañuelas, aceite de oliva, así. Lubricamos, me lubrico también las manos y voy. 200 gramos aproximadamente, a veces un poquito menos. Miren cómo está. Y ahí voy. No estoy usando ya harina. Con aceite. ¿Por qué estoy haciendo? Puede ser también menos gramaje de acuerdo
a la masa que usted quiera. A veces queremos poner un poquito más de masa, queremos más cantidad. Yo quiero hacer bien finita. Ahí estamos. Seguimos con paciencia, fíjense. Vamos a llegar al borde, vamos a cerrar acá y así vamos. El horno debe estar prendido, precalentado. Vamos a hornear a 160 grados un ratito. Podemos pintar también con un poquito de salsa. Acá yo tengo, voy a tocar así, una salsa de tomate. Las cebollas están enteras, el ajo entero. Tomate, tomate natural. Y ahí, entonces, nosotros vamos haciendo una salsita súper natural, una salsita napolitana. Y aquí ya tengo. Como les digo, esta es más pequeña. Tenemos otras con un poquito más de masa. Pero esta es la cantidad, fíjense, ahí se me vaya abriendo, va cediendo. Hay que darle tiempo para que ceda la masa. Entonces llega a más superficie. Una vez que esté, ya está. Cerramos acá. Ahí. Entonces yo puedo acá, esto ya no voy a dejar leudar, ya leudó una vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un poquito de salsa. Ahí estamos. Ahí le puedo poner un poquito de orégano también si quiero, y acá directamente. Fíjense cómo continuamente esto ya está leudando, porque una vez que comienza el proceso de leudado ya no van a detener ustedes así tan fácilmente. Una pizza mediana lista, estamos al horno, llevamos. Estamos sacando del horno 200 gramos de masa. Fíjense cómo queda, bien finita. Ustedes le ponen más gramaje cuando quieran. Hay gente que le gusta con más masa, hay gente que le gusta así bien finita, y siempre pintado con un poquito de salsa de tomate. ¿Qué nos queda ahora? Entonces, la salsa. Esta salsa así, natural. Tomates, cebolla entera, aceite de oliva, sal, pimienta, dientecitos de ajo y vamos. Hoy es un día sin carne, entonces podemos hacer una pizza, ¿qué les parece? Sin jamón y otras, por supuesto. Hoy es un día muy especial. Ahí estamos. Tenemos ya una buena salsa. Fíjense, aquí no hay trozos así de cebolla, pero sí tiene el sabor, el aroma, que es lo que nos importa. Esto sería una salsa napolitana. Ahora sí, orégano. Rapidito, que hoy estamos de festejo. A una le vamos a poner jamón, jamón cocido. A otra le vamos a poner solamente morrones, aceitunas, sin jamón. Y este queso, que llamamos mozzarella, y tal vez su nombre más seguro o más correcto sería fiordilatte. Ahora sí, fiordilatte. Ahí estamos. Nos vamos a un corte, ¿sí? Mientras voy poniendo esto y ya el horno bien caliente, esperando la pizza. Tenemos la pizza lista. Tan fácil de hacer. Entra horno precalentado, 180, 200 grados. Puede estar muy caliente porque esto entra, se gratina y sale. Ya no tiene nada que cocinarse, o si no, también se seca. Así que horno 10 minutos antes precaliente y ahí entra y sale. Espero que les guste, que terminen bien esta jornada tan especial para todos los trabajadores, para toda la gente, como siempre digo, que levanta y mantiene el Paraguay desde el más humilde trabajo, porque todos
somos necesarios desde el puesto que nos toca. Muchas felicidades, terminen bien el día. Muchísimas gracias a Copalsa, mediante el cual tenemos todos estos panes a toda esa familia hermosa de trabajadores de la familia Ifram, igualmente que también, por supuesto, a la familia de Indega y de Primicia, los Alfaro y ni qué decir, los Pechugón también, la familia Cepes. Personas que dan muchísimo trabajo a mucha gente en el Paraguay y que mantienen la calidad de sus productos para gloria de todos nosotros. Así que feliz día, terminen bien con una pizza y mañana nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere, a las 12 menos cuarto en punto.